Eh, vamos a empezar entonces la, la última actividad de la tarde, que es la parte más médico-sanitaria, y vamos a hablar de la, del abuso sexual infantil. Eh, el abuso sexual infantil es la participación de un menor en relaciones sexuales que, por su edad, por su madurez y por su desarrollo, no puede comprender y a las que, por supuesto, no puede dar su consentimiento. Yo soy Teresa Valls, pediatra de primaria. Y como pediatra primaria sé que nuestra responsabilidad es doble con respecto a este tema. Por un lado, eh, tenemos responsabilidad en cuanto a la educación sanitaria de todos los menores, como bien ha dicho Gonzalo en su ponencia, eh, responsabilidad que compartimos pues, con, con los profesionales de la educación, con las familias y con la sociedad en general, muy importante. Y tenemos otra responsabilidad que es la detección. Y esa responsabilidad también es importante, pero la hacemos mal. Yo lo sé y soy consciente y trato de mejorarlo, pero lo hacemos mal. Lo hacemos mal porque eh, de detectamos pocos casos y por los trabajos que están publicados y por las experiencias sabemos que hay muchos más de los que detectamos. Cuando Rosa y Elena nos propusieron, me propusieron abordar este tema, les dije que yo no era la persona adecuada por, esta, por este desconocimiento del cual soy consciente y les propuse a Leticia, Leticia Gómez, perdón. Leticia Gómez eh, que como habéis visto ha venido acompañada. Eh, a pesar de que es muy joven, tiene una larga experiencia en este tema. Se formó en Santiago como especialista en medicina y como psiquiatra. Psiquiatra infantil, ¿no? Porque no. Psiquiatra infantil no hay vale. como psiquiatra, aunque se dedica sobre todo al área infantil. Y además completó su formación con una estancia en el Mental Health Center y Olive View de Los Ángeles. Además, bueno, Su, su área de, de actividad es fundamentalmente privada, pero es responsable del área clínica de la Asociación del TDH de Pontevedra. Es responsable también del área clínica de la Asociación Asperga que, sobre el síndrome de Asperger y pertenece a la junta directiva de, la, de una asociación que es de reciente fundación, que es la AMINA, que es una asociación para la detección precoz del maltrato infantil, del abuso sexual infantil. Entonces creo que ella es la persona más indicada para que nos ponga al día de cómo detectarlo y cuál es su manejo. Bueno, muy, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por asistir y sobre todo por interesaros por la temática de estas jornadas. Me ha tocado un tema súper difícil hoy, el más difícil. O sea, Prefiero mil veces hablar del TDAH, de los trastornos del sueño, de la enuresis, incluso del autismo, pero el hablar del abuso sexual infanto-juvenil es muy difícil y por varios motivos. Uno, pues porque, como decía antes Teresa, es súper difícil de detectar y también de tratar. Y otro, porque cuando tenemos ante nosotros un caso de abuso sexual nos llenamos de emociones y de sentimientos negativos. De, de asco, de rencor, de odio hacia el agresor, pero también de tristeza, de pena hacia la víctima. Pero también es difícil por otras cosas, por ejemplo, porque como profesionales nos sentimos desprotegidos. Eh, muchas veces no sabemos a quién llamar primero, cómo actuar, cómo proceder en los casos. Tenemos miedo por si tenemos que ir a declarar. Estamos como desprotegidos por parte de la Administración. Y, y bueno, pues hoy en la charla, que es súper fácil. Eh, que he creado en forma de preguntas y respuestas, bueno, pues tiene un objetivo que es que nos vayamos de aquí con un par de ideas claras, sobre todo de cómo detectarlo y cómo notificarlo, cómo, cómo proceder. Eh, creo que igual me solapo un poco con la trabajadora social de, de Coruña, pero no pude ver tu ponencia, lo siento. pero creo que, que las dos charlas son un poco parecidas. Bueno, el abuso sexual infantil es solo penetración o hay más formas de abuso sexual qué tipo de abuso puede sufrir un niño bueno el, el abuso sexual que me imagino que ya todos sabéis lo que es se produce cuando hay una relación de poder entre un agresor y una víctima que es menor de edad hay una asimetría de poder y el agresor mediante bueno, pues, juegos de seducción tocamientos agresiones coacciones etcétera va a obtener un placer sexual de esta víctima hay abuso sexual también entre menores en este caso hablamos que hay asimetría de poder cuando la edad dista entre ambos entre 4 o 6 años. El abuso sexual se puede bueno, pues clasificar de muchísimas formas distintas. Una de ellas es en función del acto que se realiza. No solo hablamos de abuso sexual cuando hay penetración, que aquí es bastante claro y obvio. También hay abuso sexual habiendo, o sea, sin, sin haber contacto. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando el agresor le pide al menor que se desnude, le muestra... Vídeos pornográficos, fotografías eróticas, cuando se dirige a él en un tono sedu seductor, con verbalizaciones obscenas, por ejemplo. Eh, también hay abuso sexual cuando hay contacto, pero sin penetración. Y esta es la forma más frecuente, que son los tocamientos. Por eso el abuso sexual es tan difícil de detectar, porque muy pocas veces tenemos lesiones físicas evidentes o pruebas biológicas, como puede ser bueno, pues, que haya semen. ¿no? Eh, pero esto no quiere decir que no exista el abuso sexual vale o sea queda, quedaros con esto que eh, también es abuso sexual cuando, le mostramos por, cuando se muestra pornografía a un niño o cuando se le habla de, de forma obscena vale no solo cuando hay penetración. además el abuso sexual se puede clasificar en función del lugar donde se produzca lo más habitual que ocurra en el seno de la familia o en, los, en familiares próximos otras veces es extrafamiliar en familiares más alejados o en lo que forma parte del círculo social del menor, pues en el colegio, en las clases particulares, en las actividades extraescolares, en el parque que visita con frecuencia, etc. Lo más frecuente es que sea intrafamiliar. El abuso sexual pues, es una forma de maltrato en, en el que se vulneran. Pues las necesidades emocionales, sociales y sexuales de un menor. Pero no debemos olvidar que existen otros tipos de maltrato, el maltrato físico, el maltrato psicológico, emocional y también es una forma de maltrato el abandono, la negligencia, cuando no proporcionamos al menor todos aquellos cuidados que necesita pues para, para hacer su día a día y su vida diaria. Tanto el abuso como el maltrato son una realidad que existe, que tenemos que darnos cuenta de que existe en nuestra sociedad, no solo... En países del tercer mundo, en familias desestructuradas, existe a nuestro lado. Lo que pasa es que tenemos que ponernos las gafas para poder verlo. Y es un problema muy grave. Lo que os decía antes, hay falta de respuestas por parte de la ciudadanía. Muchas veces no, no se denuncian los abusos, sobre todo por miedo a las consecuencias. Y también tenemos falta de respuesta por parte de las instituciones. Lo que os decía al principio, los profesionales muchas veces tenemos un montón de miedo cuando tenemos un caso de estos delante de nosotros. Decimos, menudo marrón me ha tocado, ¿no? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué hoy no habré librado esa guardia? ¿Por qué estoy yo aquí? Nadie quiere tratar un caso de estos. ¿Cuándo yo como profesional tengo que sospechar que quizás delante de mí tenga un caso de abuso sexual? Bueno, pues hay unas señales de alarma. Muy, muy específicas de que se puede estar produciendo un caso de abuso que haya información sobre conductas sexuales inapropiadas en la familia que el niño dice claramente que ha sido objeto de abuso sexual o que hay un informe médico que así lo certifica porque hay unas lesiones los indicadores físicos bueno pues eh, lesiones sobre todo en la zona genital como pueden ser inflamaciones hematomas dilataciones etcétera que haya sangrados en zonas genitales que haya infecciones de repetición o un embarazo pero también hay señales de alarma de probable abuso sexual, como por ejemplo bueno, pues que haya conductas hipersexualizadas, un menor que se masturba de forma compulsiva, no solo en la intimidad de su hogar, por ejemplo, sino también pues, en el colegio, en el patio, en clase, en las clases particulares a las que acude, etcétera, Que sea un menor que se dirija en tono muy seductor hacia los adultos, que tenga un comportamiento bueno, pues, hipersexualizado o que haya una sospecha de que en, en el seno de esa familia... Algo se está produciendo mal eh, en la educación, que pueda haber bueno, pues una educación un poco sexualizada o conductas inapropiadas o inadecuadas. Y hay señales muy inespecíficas. ¿Qué es lo que pasa? Que estas son las más frecuentes. Por eso es tan difícil detectar el abuso sexual. Las señales específicas son las menos frecuentes. Las inespecíficas bueno, pues son muy comunes a otros trastornos que se pueden dar en la infancia y la adolescencia como los trastornos psicosomáticos, pues un menor que le duele la cabeza, que le duele la barriga antes de ir al cole, que tiene trastornos de alimentación, por ejemplo, pues voracidad o alimentación compulsiva, o que de repente pues ayune o haga una restricción dietética, fenómenos regresivos que se vuelva a hacer pis por la noche, que quiera volver a dormir con que quiera dormir con sus padres otra vez, que tenga la necesidad de que su madre le vuelva a dar la comida en la boca como si fuese un bebé, eh, infecciones urinarias de repetición. Por eso es importante eh, tener presente el abuso sexual infantil a la hora de hacer un diagnóstico diferencial. Esto es muy común a otros trastornos, una fobia escolar o trastornos del estado de ánimo, etc. Pero es importante que sepamos que podría tratarse de un abuso sexual, sobre todo para hacer eso, un buen diagnóstico diferencial. Las señales específicas a nivel de indicadores psicológicos y comportamentales por la edad es que son muy variopintas. En los preescolares, bueno, pues que manifiesten sintomatología disociativa de estrés postraumático, pero también bueno, pues algo tan inespecífico como una conducta de hiperactividad o trastornos del sueño. En los escolares, que se afecte el rendimiento académico, que estén más inatentos, menos concentrados, que empiecen a retar a figuras de, de autoridad, a mostrarse desafiantes, negativistas, que empiecen a tener absentismo escolar, por ejemplo, o por el contrario, que en lugar de volverse más, más rebeldes o más explosivos a nivel de la conducta, que, que estén más aislados y menos comunicativos. De adolescentes, bueno, pues toqueteos con sustancias, relaciones sexuales de riesgo, promiscuidad sexual, eh, conductas legales, ilegales, trapicheos, etcétera, y tentativas de suicidio, automutilaciones, niños que se empiezan a cortar, etcétera. Entonces, en resumen, es muy difícil detectar el abuso sexual, por eso tenemos que tenerlo presente y, y no mirar para atrás. ¿Y por qué es tan difícil? Bueno, pues por lo que veis, porque muy pocas veces las señales son altamente específicas, la mayor parte de las veces son inespecíficas. Bueno, si yo sospecho que tengo un caso de abuso sexual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí es cuando más o menos entramos en pánico, ¿no? Pues lo que hay que hacer es notificarlo. Entonces, desde bueno, pues mi puesto de profesional de la salud o desde el colegio, o desde mi puesto de, de orientador o de, de cualquier otro lugar, lo que tengo que hacer es notificarlo. Si yo estoy en mi centro de salud, tengo que ponerme en contacto con el trabajador social para rellenar bueno, pues la hoja de notificación y trasladarlo a los servicios sociales. Si además tengo un informe médico que certifique que ha habido una situación de abuso, lo que tengo que hacer es enviarlo al juzgado de guardia o a la fiscalía. Y si considero que el menor está en riesgo, porque sospecho que está viviendo cerca del posible agresor o bajo el mismo techo incluso, lo que tengo que hacer es dejarlo ingresado en el centro hospitalario, en el centro de salud, hasta que vaya a un centro de protección de menores. Quien se va a encargar de realizar esto, pues será la policía o los servicios sociales. Esta es una de las diapositivas más importantes, realmente, que nos quede claro que si sospechamos que hay un abuso, tenemos que rellenar la hoja de notificación. Para enviarla a los servicios sociales. Que si hay un parte de lesiones, debe ser enviado al juzgado de guardia o a la fiscalía. Y si hay peligro para el menor, debemos mantenerlo ingresado en nuestro centro de salud o en el, en el hospital de referencia. El procedimiento, desde cualquier lugar que se detecte el abuso, es siempre el mismo: ya sea la escuela, ya sea el centro de salud, ya sea la policía, la justicia, etcétera. Lo que hay que hacer y rellenar la consiguiente hoja de notificación para ser enviada a los servicios sociales. y es importante que haya bueno, pues una buena coordinación entre los profesionales para dar una atención global a la víctima, que normalmente tiene cinco pasos. detectar el abuso, notificarlo a los servicios sociales, valorarlo, hacer una intervención y un tratamiento y después un seguimiento, porque muchas veces no se hace este seguimiento y el menor queda convertido en una víctima para siempre. vale, es importantísimo hacer un tratamiento y un seguimiento. Tengo a la víctima delante de mí y, y vuelvo a entrar en pánico de nuevo. Vuelvo a tener la sensación de, de miedo, de cómo hacer las cosas, cómo me dirijo a la persona que tengo enfrente de mí, que probablemente haya sido víctima de abuso. Lo fundamental: dar confianza, no interrogarle. ¿Por qué? Porque no, no es mi misión hacer una investigación. Esto lo hará la persona que lleve a cabo, bueno, pues la, la investigación y la evaluación del abuso, pero yo como pediatra, como primera persona que veo a esta persona, tengo que dar confianza y saber escuchar, pero no interrogar de, sobre lo que ha pasado, eh, que me cuente exactamente los detalles, etc. Eso no me interesa y no es mi papel. Es importantísimo desculpabilizar, decirle que no ha sido él quien haya provocado la situación de abuso, que no es su culpa verse metido en esto. ¿no? ¿Qué más? Eh, mostrar tranquilidad. No, no mostrar ni cara de enfado, ni cara de rencor, ni cara de odio, vale, porque esto puede hacer que esta víctima tenga un sufrimiento adicional. Y es importantísimo también explicarle al menor cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir a partir de ahora. Por tanto, fundamental, otra diapositiva súper importante: desculpabilizar a la víctima y evitar la victimización secundaria. ¿Cómo se maneja en general el abuso? Bueno. Aquí igual me, me solapo un poco contigo, ¿no? No. Vale, perfecto. Bueno, pues el abuso sexual infantil eh, básicamente se va a tratar como un trastorno por estrés postraumático. Si lo vemos y está inestable, lo número uno que hay que hacer es estabilizarlo. A veces hay que dar incluso medicación. Hay que hacer una entrevista a los acompañantes y la presencia de la víctima del abuso para evitar la victimización secundaria. ¿Y cuándo el abuso sexual es una urgencia? Bueno, pues cuando se ha producido en las últimas 72 horas, cuando podemos sospechar que es un abuso crónico pero que la última agresión es muy reciente, cuando hay riesgo de pérdida de pruebas, por ejemplo, pruebas biológicas, y cuando la víctima necesita una protección urgente. Si consideramos que es urgente, tenemos que notificarlo inmediatamente al juzgado de guardia y que venga el forense, que es el que va a realizar la entrevista específica, el que tiene que investigar. Si no es tan urgente, bueno, pues podemos hacer la entrevista con más calma y derivarlo a una unidad especializada como una unidad de salud mental infantil, por ejemplo. La historia, pues como cualquier otra, otra patología o trastorno, una historia clínica que incluya los antecedentes, que incluya el contenido, pues por ejemplo, de la, de la agresión, una exploración física que incluya la zona genital. En cuanto a la exploración física, lo ideal es que solo se realice una sola. vale. Es decir, es muchísimo mejor esperar a que ya esté el forense, el ginecólogo, etcétera, porque si no, cada vez que hacemos una exploración al menor lo estamos convirtiendo en una nueva víctima. vale. Podemos agravar el, el trastorno por estrés postraumático en caso de que esta víctima lo vaya a sufrir. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues haciendo pruebas complementarias, es decir, analíticas, cultivos de sangre y orina, test de embarazo si procede, etcétera. Y luego el tratamiento, esto también depende un poco del caso, ¿vale? No es lo mismo cómo vamos a proceder, si ha habido penetración que si solo ha habido tocamientos, ¿vale? El tratamiento, bueno, pues profiláctico de las enfermedades de transmisión sexual, del VIH, la contracepción de emergencia si procede, etcétera. Y después derivarlo para dar una atención multidisciplinar a una unidad de salud mental infantil. ¿Cómo funcionan las unidades? Bueno, pues esto depende de la provincia o del lugar donde trabajemos. No hay un protocolo que, que haga que todas funcionen de forma igual. Normalmente suele haber una persona que realiza el filtro, que puede ser la enfermera, y ella, si ve un caso de abuso sexual, ya lo va a derivar al psicólogo o al psiquiatra. En otros casos entran directamente pues, por el psicólogo y él decide si va a ir o no al psiquiatra, ¿Vale? no hay depende de la unidad de salud mental infantil, pero es importante que lo derivemos porque tanto el psicólogo como el psiquiatra pueden detectar la patología asociada al abuso. Me refiero pues si hay trastornos del estado de ánimo, autolesiones, cosas de este tipo. Y no os olvidéis de vigilar si el menor está o no en peligro. Si está en peligro, lo ideal es mantenerlo en el centro de salud o en el hospital de referencia. Bueno, ¿cuáles son las secuelas del abuso? ¿Qué es lo que va a pasar en, en la víctima, en el menor? Bueno, pues los, abusos, los efectos del maltrato son compartidos, ¿vale? No hay, no hay una cosa específica asociada a un tipo de maltrato. Lo que sí sabemos es que hay unas consecuencias que están más asociadas a unos tipos de maltrato que a otros, por ejemplo. Los problemas de conducta se asocian sobre todo al maltrato físico y a las situaciones de abandono, y los problemas internalizantes se asocian sobre todo al maltrato psicológico, emocional y el abuso sexual. Por tanto, el abuso sexual se asocia sobre todo a trastornos del comportamiento sexualizados, a sintomatología disociada o, el, o al trastorno post estrés postraumático. Es decir, que la víctima tenga. Alteraciones del ánimo, que tenga irritabilidad, que tenga aislamiento, que tenga visualizaciones no solo por la noche sino también por el día de, del acontecimiento estresante o ansiógeno. ¿Y por qué las víctimas se afectan de forma diferente? Bueno, pues si, si por ejemplo a un adulto que viene al psiquiatra pues por cualquier otra cosa, por ejemplo una depresión... Eh, pues, bueno, pues nos suelta que en su infancia fue víctima de abusos sexuales, vemos que los patrones son muy diferentes. Hay gente que ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia y que jamás ha conseguido rehacer su vida, no ha conseguido tener una vida sexual satisfactoria, una pareja estable, que se sienten cosificados, dicen muchas veces, que se sienten como muñecos en las relaciones sexuales. En cambio, hay otras víctimas de abuso que sí hacen una vida normal. Tienen una pareja sexual normal, forman una familia, tienen hijos, tienen relaciones, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Bueno, pues no todas las víctimas, por tanto, muestran los mismos síntomas y estos síntomas no son en el mismo grado ni en la misma intensidad. Incluso algunas víctimas permanecen en condiciones similares a las que estaban previas previo a la situación de abuso. ¿Cuáles son las razones? Bueno, pues porque no hay un cuadro psicopatológico específico asociado a la, a la situación de abuso sexual, porque depende de la vulnerabilidad individual y de la fortaleza del menor y sobre todo de los mediadores de carácter social, familiar o demográfico. Va a hacer mucho, no solo que que el menor bueno, pues tenga una buena estabilidad emocional, una buena autoestima, sino sobre todo que tenga una familia que sea capaz de contener la situación de abuso y de restablecer un clima de normalidad una vez que el acontecimiento traumático ha pasado. Tenemos también que tener en cuenta que hay mayor probabilidad de sufrir tanto abuso como maltrato en los niños más pequeñitos, cuando hay una minusvalía física o psíquica, cuando hay enfermedades recurrentes o niños de temperamento difícil. Y luego, fundamental, ver si hay características protectoras que nos hagan que, que el efecto del abuso se puede neutralizar con facilidad. Lo que os comentaba hace un momento, pues que sean menores con mucha autoestima, con estabilidad emocional, con buenas habilidades de afrontamiento ante el estrés y las dificultades y sobre todo una familia protectora. Una vez que, que hemos notificado el caso, que viene la persona hacer la entrevista de, de abuso sexual, ¿cómo procede este profesional? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues la evaluación del abuso sexual tiene dos fases. La primera, pues tratar de confirmar la veracidad de los acontecimientos y después evaluar el estado del niño y también de su familia. El procedimiento de evaluación tiene dos características, que es multifuente. Eh, la persona que va a realizar la evaluación debe recoger bueno, pues la máxima información que pueda. ¿vale? Hablar no solo con el niño y con la familia, sino también con los profes, con el pediatra, con el orientador del colegio, con, con todas las personalidades que pueda. Y además la evaluación es multimétodo. Se utilizan distintas técnicas como entrevistas estructuradas y semiestructuradas, técnicas de observación y pruebas estandarizadas. Para confirmar la veracidad de la situación de abuso, bueno, pues se recoge la información, como os dije hace un momento, por entrevista y por observación. Debemos incluir los indicadores de los que hablamos al principio de todo el PowerPoint, los que eran específicos, altamente específicos, inespecíficos, los que eran sugestivos de abuso, etc. Ver cuál ha sido la frecuencia, la intensidad y la duración del abuso. Los factores de riesgo que, que han hecho que el menor se haya enfrentado a esta situación ansiógena para él. También los factores protectores, que son los que nos van a marcar que haya un mejor o un peor pronóstico y recoger la información multifuente. Después hay que hacer la evaluación tanto del niño como de la familia. La evaluación completa de la víctima, pues ver las lesiones físicas y neurológicas, ver el estado emocional, si realmente hay un trastorno post-traumático, una alteración del estado de ánimo, un trastorno del comportamiento, ver el desarrollo evolutivo del niño, si ha habido una afectación del rendimiento académico, del funcionamiento intelectual. Y hay que ver los factores de riesgo que rodean al menor, ¿no? ¿por qué esto ha aparecido? Podemos ver las características del maltratador, las relaciones familiares y de pareja, si son normales, si nos parecen inadecuadas o extrañas, cómo han sido los hábitos de crianza, si es una familia que cuenta con apoyo social o no, si es una familia con circunstancias estresantes, por ejemplo, bueno, pues un desahucio u otro tipo de problemas económicos, y cuál es la capacidad que va a tener esta familia de restablecer la normalidad. Estas son bueno, pues algunas de las escalas o test que se utilizan para, para evaluar la, la situación maltrata, hay muchísimas otras más. ¿sí? Bueno, una vez que, que hemos detectado el caso de abuso sexual, ¿cuál es el tratamiento? O sea, qué tipo de intervención se realiza en estos menores. Se hace una intervención psicológica, sobre todo un tratamiento cognitivo conductual, y después una intervención farmacológica que no siempre es necesaria. El tratamiento cognitivo-conductual lo que hace es evaluar los principales problemas que están interfiriendo en la vida del niño y que le permiten llevar a cabo un funcionamiento basal normal. ¿Qué hay que buscar? Bueno, pues si hay depresión, si se está autolesionando, si está consumiendo drogas, si tiene comportamientos disruptivos que hagan que los pulsen del instituto, por ejemplo, etcétera. El tratamiento cognitivo-conductual también va a tratar los problemas específicos del abuso. Por ejemplo,. Si a raíz de haber sufrido un abuso sexual ahora el niño, bueno, pues tiene conductas sexuales inadecuadas o masturbación compulsiva, lo que hablábamos al principio. Se trabaja con el niño, pero también con el entorno, y el tratamiento siempre tiene que estar individualizado y enmarcado dentro del estadio de desarrollo evolutivo en el que se encuentra el menor, ¿vale? Porque esto Va a hacer que se afronte de forma diferente a, a las situaciones ansiógenas, que manifieste la clínica la sintomatología de forma diferente, que se adapte de forma diferente a nuevos cambios vitales, etc. La terapia cognitivo-conductual básicamente tiene cinco puntos. Uno es el autocontrol emocional. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que enseñemos al menor a reconocer sus emociones propias y las emociones ajenas y transformar la expresión de las emociones negativas que puede tener ahora a raíz de la situación de abuso en emociones positivas. Que se exponga poco a poco a la experiencia traumática para reducir las respuestas de ansiedad y de miedo que tiene. Hay que trabajar su autoestima, hacer que vuelva a tener una imagen positiva de sí mismo porque muchas veces se sienten culpables, se sienten asquerosos, se sienten mal consigo mismos. Y también es importante hacerles que vuelvan a coger confianza en el otro y sobre todo en los adultos. Se les enseñan nuevas eh, estrategias y habilidades pues, para afrontarse a otro tipo de situaciones difíciles que les puedan ocurrir en su vida y se hace una educación sexual. En esto lo fundamental ¿qué es pues hacer la prevención. Esto podría ser bueno, pues, un ejemplo de cómo se estructuraría una terapia cognitivo-conductual a lo largo de varias sesiones. Lo primero, básicamente, pues, eh, lo que hay que hacer es establecer una relación de confianza entre el terapeuta y el niño. Se hace una observación, se hacen las entrevistas y se administran, se administran pruebas estandarizadas como las que, que antes os enseñé un par de ellas. En las próximas sesiones se les enseña a controlar el estrés. Incluso se les puede enseñar técnicas de relajación para que ellos apliquen bueno, pues cuando están a solas o cuando están estresados incluso por otros motivos. Y en las últimas sesiones se les expone poco a poco a la experiencia traumática, que es lo que se denomina la desensibilización sistemática, y se le puede entrenar, por ejemplo, en autoinstrucciones y se hace reforzamiento. Nada, esto es solo un ejemplo de cómo se podría estructurar una terapia cognitivo-conductual. No tienen por qué ser siempre así, ¿eh? ¿Y la terapia farmacológica cuando se aplica? Bueno, pues cuando vemos que la intervención psicológica se queda corta, que, que no llega. ¿no? Y esto es porque a veces las experiencias traumáticas producen cambios en nuestro cerebro que requieren de una intervención farmacológica, que siempre va a complementar a la intervención psicológica. El, el manejo, bueno, pues básicamente es de un trastorno por estrés postraumático y se haría con antidepresivos, sobre todo de tipo ISRS, y con benzodiazepinas en caso de, las que, de que las necesitemos. Eh, a veces las revisualizaciones del acontecimiento traumático son tan, tan, tan intensas que incluso se, se llegan a usar antipsicóticos. pero bueno, esto tampoco hay una regla. depende del caso. qué mitos hay en relación al abuso sexual? bueno, pues que, que son poco frecuentes. pues no es así. si veis las cifras en españa, se dan un 23 de mujeres. Y en un 15% de hombres. ¿En la actualidad se producen más abusos que antes? Pues no, lo ha habido toda la vida. ¿Qué pasa? Que ahora se denuncian más, pero aún así no se denuncian todo lo que se deberían denunciar. Si le ocurre a alguien de nuestro entorno, nos daríamos cuenta. Pues no, no es lo habitual. Solo en el 2% de los casos sexual, sexuales que ocurren dentro del seno de una familia se conocen a tiempo. Todo el maltrato deja una huella visible. No, si, si os fijáis, ¿qué dijimos? Que la forma de abuso más frecuente precisamente eran los tocamientos, que no deja ninguna huella. Y que lo menos frecuente es la penetración, que es lo que deja las huellas biológicas. Y es más, acordaros de que abuso sexual también es mostrarle pornografía a un niño o pedirle que se desnude o que el agresor se desnude delante de un niño. Y esto no deja ninguna huella lo que deja es una huella psicológica. Por eso es tan importante eh, hacer una atención global de la víctima y derivarlo a los servicios de salud mental infantil. Bueno, ¿van acompañados de violencia física? Pues tampoco. Solo en el 10% de los casos hay violencia física. ¿No existen las clases sociales altas? Tampoco existen todas las clases sociales y en todos los países. ¿Qué pasa? Que se suele detectar más en los niveles sociales más bajos porque son los que tienen contacto más directo con los agentes sociales. Los padres conocen lo que está pasando por lo que son igualmente responsables. Pues no siempre lo conocen porque el abuso sexual se puede dar en el seno de la familia, pero también en, en el entorno social del niño que los padres no conocen, por ejemplo, pues en, en el parque en el que visita. Y en cuanto se dan cuenta lo denuncian. No, no siempre se denuncia. Los agresores son exclusivamente hombres. Pues no, no es así tampoco. Hasta el 13% de, de las agresiones las realiza una mujer. Generalmente el abusador es un desconocido, pues no. En el 85% de los casos es gente próxima a la víctima. Las niñas y los niños no dicen la verdad, pues solo el 7% de las declaraciones resultan ser falsas. ¿Y solo las niñas son víctimas de abuso sexual? No. Es más frecuente en niñas, pero también se da un porcentaje alto en niños. Las niñas y niños que sufrieron malos tratos a la infancia van a ser futuros maltratadores. No es así, esto es una de las consecuencias, pero no siempre va a ser así. Los efectos son siempre muy traumáticos. No, ya dijimos a lo largo de la presentación que esto iba a depender de muchas cosas, de la intensidad de la duración del abuso, de si hay una familia protectora o no, de la estabilidad del, del niño, de la autoestima que tenga. El maltrato infantil y los abusos sexuales no se pueden prevenir. Sí que se pueden prevenir. Bueno, y precisamente para tratar de prevenirlos, surgió en Galicia hace poco. Eh, Aminogal, que de la que tengo suerte, la suerte de, de, per, de per, pertenecer, que es la asociación en defensa del abuso y del maltrato infantil de Galicia. ¿Qué hacemos en Amino? Bueno, pues sobre todo tratar de prevenir el abuso y asesorar no solo a las víctimas sino también a las familias, incluso a los profesionales, por lo que decíamos antes, que nos sentimos muy desprotegidos y cuando aparece uno de estos casos lo que tenemos es miedo, no sabemos qué hacer. Eh, entonces, para dar respuestas a todas estas dudas y estos miedos que tienen las víctimas y que tienen los profesionales, surgió esta asociación. Bueno, en breve vamos a formar parte de la Federación de Asociaciones de, de España y nuestro objetivo es crear una red de profesionales para que una vez que se detecte un caso de estos, eh, no se prolongue el caso en el tiempo y no se haga una victimización tras victimización de la víctima, sino que... Bueno, pues que haya un protocolo de actuación y que todo sea más fácil que como es ahora. Tenemos una serie de objetivos. No, sobre, ah, apuro ya. Eh, el objetivo, sobre todo, básicamente, pues hacer una prevención. Y lo único que nos motiva, pues los derechos de los niños. Esto a modo de curiosidad, para que veáis los datos que fuimos capaces de recoger en Aminogal desde octubre de 2014 hasta febrero de 2015. Eh, tenemos nuevos datos, lo que pasa es que cuando yo entregué el PowerPoint eh, todavía no, no tenía los actuales, pero bueno, más o menos se mantienen en la misma línea. Para que veáis, bueno, pues hay 23 casos de maltrato no pues infantil, los casos son sobre todo más frecuentes en Pontevedra pero esto no quiere decir que no los haya en el resto de galicia, sino que es que en pontevedra donde hicimos la presentación de, de aminogal y donde hicimos más jornadas. entonces esto para que veáis lo importante que es sensibilizar a la gente. nosotros hemos sensibilizado en pontevedra y han aparecido más casos. sin embargo, en el resto de provincias, muy poquitos. lo cual quiere decir que estos casos todavía están en la sombra. en el 70 de los casos, contacta una persona. Y en el 50% de los casos el contacto lo hace un familiar. 14 casos tenían indicadores de abuso sexual infantil. Más frecuente en niñas. La edad sobre todo entre los, 11 y los 8 y los 11 años. Bueno, lo fundamental entonces que, que sepáis que hay que sensibilizar a los profesionales, que os acordéis siempre de hacer el diagnóstico diferencial con el abuso sexual y hacer campañas de prevención. Nosotros, para el curso que viene, lo que trataremos de hacer es una campaña de prevención con, con algo tan sencillo como un cuento que se le va a contar a los niños en los colegios. Tengo un caso clínico, pero como estoy fuera de tiempo, lo dejo, ¿no? no, no, no. Vale, bueno, pues nada, es un caso clínico súper facilito que... Bueno, pues, pues nada, muy, muy por encima. Es un caso clínico para que os acordéis de las dos diapositivas más importantes de la ponencia. Entonces, es un niño de 5 años con un desarrollo normal y que tiene una hermana de 2,5 años. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este niño? Que de repente empezó a tener terrores nocturnos, insomnio y enuresis. Lo llevaron al psicólogo privado. ¿Y cuál fue la intervención que se realizó? Bueno, pues. Eh, se trataron celos, ¿no? Pues pensaron que estaba haciendo una conducta regresiva porque tenía una hermanita muy pequeña. En los meses siguientes apareció más sintomatología, pero también muy inespecífica. Pues dolor abdominal, que empezó a bajar el rendimiento académico y que tenía el síndrome del domingo por la tarde. Es decir, que los domingos se ponía súper irritable, ansioso, que no dormía y que no quería ir a clase. Hasta ahí, bueno, pues sí, todo podría ser compatible con celos o incluso con algún problema en el cole. Pero luego empezó a hacer verbalizaciones espontáneas en las sesiones de terapia de que hacía juegos extraños o inadecuados con otro menor y que se veía forzado a hacer esos juegos. Entonces, ¿qué había que hacer en este caso? Buscar los indicadores. Había señales súper inespecíficas, había indicadores psicológicos y comportamentales y había una señal altamente específica que podría ser lo de los juegos inadecuados en el baño del colegio. La forma de proceder, pues ir a atención primaria al pediatra, que se realicen las exploraciones físicas pertinentes y, sobre todo, acordaros, notificarlo. Se estableció una denuncia en la policía, se derivó a la unidad de salud mental infantil y se hizo un seguimiento del caso. El seguimiento de estos casos también depende del lugar donde trabajemos. Muchas veces lo hace la unidad de salud mental infantil, pero otras veces se hace desde unas consultas de pediatría que ya están especializadas en abuso y maltrato. Las dos diapositivas más importantes son estas. O sea, acordaros que si sospecháis que hay un caso de abuso sexual delante de vosotros, lo que tenéis que hacer es contactar con el trabajador social del centro de salud y rellenar la hoja de notificación para enviarla a los servicios sociales. Si hay un informe médico, llevarlo al juzgado de guardia. Y si el menor está en peligro porque sospecháis que puede estar próximo a, al agresor, vivir bajo el mismo techo, en la misma comunidad de vecinos, por ejemplo, lo que hay que hacer es mantener al menor el ingreso mantenerlo ingresado en nuestro centro de salud, por ejemplo, hasta que se lo lleven a un centro de protección de menores. Y acordaros, si tenéis a la víctima delante de vosotros, darle confianza, desculpabilizarlo, decirle que él no es el responsable de haber pasado por esta situación y evitar la revictimización, evitar las exploraciones invasivas. Y, y nada más.